Yashodhanandana, Raja Janaranjana. Yamuna Tera, Anachari. Yamuna Tera, Anachari. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhupada ki jai, Granthraj Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Is the Bhagavatam song? Gracias. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayet mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindupyayevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al sexto canto, capítulo 6, titulado Descendencia de las hijas de Daksha. Vamos a cantar el verso número 2, que está escrito en la pizarra, y vamos a leer hasta el verso 23, porque no hay casi significados. Hay dos significados cortitos, y luego comentaremos un poco el tema. Dasha dharmaya kayadat Dvishatri navachendade Bhutangira krishasvipyo Dve dve tarkshyaya chaparaha Dasha dharmaya kayadat Dvishatri navachendade Bhutangira krishasvipyo Dve dve tarkshyaya chaparaha
Dasha Dharma Yakaya Dat. Dvishatrina Vachendade. Bhutangira Krishasadepyo. Dwe Dwe Tarkshyaya Chaparaha. Dasha Dharmaya Kaya Da. Dvishatri Navachendare. Bhutangira Krishasadepyo. Dve Tarkshyaya Chapara. Dasha Dharmaya Kaya Da. Dvishatri Navachendare. Bhutangira Krishasadepyo. Dve dve tarkshyaya chapara. Dasha dharmaya kaya da. Dvishatri navachendave. Bhutangira krishasadepyo. Dve dve tarkshyaya chapara. Dasha Dharmaya Kaya Da. Dvishatri Navachendare. Bhutangira Krishasadepyo. Dve Dve Tarkshyaya Chaparaha. Dasha Dharmaya Kaya Da. Dvishatri Navachendare. Bhutangira Krishasadepyo. Dve Dve Tarkshyaya Chaparaha. Traducción y significados por su divina gracia Srila Prabhupada. Dasha 10. Dharmaya, al rey Dharma, Yamaraj, Kaya, Akashyapa, Adat, dio, Dvishat, 2 veces 6 más 1, 13, Trinava, 3 veces 9, 27, cha, también, indave, al dios de la luna, putangira krishasvepya, abuta, angira y krishasva, due, due, 2 a cada 1. Tarkshyaya. De nuevo a Kashyapa. Cha. Y. Aparaha. Restantes. Está hablando de las hijas de Daksha y cómo organizaron los matrimonios con diferentes sabios y devatas. Semidioses del universo. 10 hijas las ofreció en caridad a Dharmaraj y a Maharaj. A Kashyapa le entregó 13, 12 en principio y 1 más tarde, y al dios de la luna 27. Angira, Krishasva y Bhuta recibieron 2 hijas cada uno. Las otras 4 fueron ofrecidas a Kashyapa, de modo que Kashyapa recibió un total de 17 hijas. Voy a leer los versos. El capítulo es bastante descriptivo y
desde el punto de vista, digamos, contemporáneo, occidental, pueden chocarnos algunas de las cosas que explican. No obstante, es importante entender el contexto y el mensaje del Srimad Bhagavatam. Como explicaba Maharaj en una de sus clases los días anteriores, el Bhagavatam no es diferente de Krishna y enseña el mensaje trascendental en diferentes niveles de comprensión, comenzando por los dos primeros cantos. El Bhagavatam se compara, se dice que es la misma, la imagen idéntica de Krishna. No hay diferencia entre el Srimad Bhagavatam y el mismo Krishna. Srila Jiva Goswami ha explicado en sus comentarios sobre el Srimad Bhagavatam, Satsandarbha, dice: el Bhagavatam es Pratiniti Rupa. No hay diferencia entre el mensaje del Bhagavatam y la misma personalidad de Dios, Sri Krishna. Y quien estudia el Bhagavatam de forma sistemática puede llegar a ver a Dios cara a cara. Ese es el Bhagavatam primero revela a Dios en el corazón y luego lo revela directamente. Y a verle en todas partes también. En todos y en todas partes. Bueno, voy a leer los versos y luego comentamos más entrando en el mensaje del Bhagavatam. No, prácticamente hablando no hay comentarios. Srila Prabhupada escribe, hay dos o tres comentarios muy cortitos. Srila Viswanatha Chakrabarti Thakur también ha hecho comentarios muy cortos. Es decir, que es un capítulo de transición desde la historia de Daksha a la historia de Vritrasura. En el comienzo del capítulo, Srila Viswanatha Chakrabarti Thakur siempre suele hacer un pequeño resumen de cada capítulo. Y lo que menciona, hablando de todas las hijas, menciona a Tuasta, que Tuasta era hijo de Aditi, la madre de los devatas, de los semidioses. Y esto va a conectar con la historia de Vritrasura, que es una historia muy importante que se narra en el Bhagavatam. Es la historia del el demonio devoto, que es muy significativo porque lo que enseña el Bhagavatam es que no todo lo que reluce es oro y no todo lo que parece asúrico es asúrico. El Bhagavatam muestra cómo todo depende del estado de conciencia y de la actitud que tenga la persona cuando actúa. No entraremos en la historia de Vritrasura hoy, porque eso viene más tarde. Hoy lo que pretendemos hacer es hacer una revisión general de los temas del Bhagavatam y de qué sentido tienen, conectándolo con lo que vamos a leer ahora. Namadeyanyamusham tuam sapatyanam chame shrinu yasam prasuti prasavair Escucha ahora, por favor, los nombres de todas esas hijas y de sus descendientes que llenaron los tres mundos. Panurlamba kakutyamir visvasatya marutvati basurmuhurta sankalpa Dharma Patnya Sutanchrino. Las 10 hijas ofrecidas a Yamaraj se llamaron Banu, Lamba, Kakut, Yami, Vishva, Satya, Marutvati, Vasu, Muhurta y Sankalpa. Escuchar a los nombres de sus hijos. Banostudeva Rishaba, Indrasena Stato Naripa. Vidyotasil lambayas tatas Oh rey, del vientre de Banu nació un hijo que se llamó Devarishaba,
que fue padre de Indrasena. Del vientre de Lamba nació Vidyota. Este hijo generó todas las nubes. Kakudasan katastasya kikatastana yo yataha pubo durgani yamiya svargonandistato pavat. Del vientre de Kakut nació un hijo que se llamó Sankata, cuyo hijo fue Kikata. De Kikata provienen los semidioses Durga. El hijo de Yami se llamó Svarga y el hijo de este Nandi. Visvedevastu Visvaya aprayamstan prachakshate satyoganas chasatyaya artasitis tutatsuta. Los hijos de Visva fueron los Visvadevas, que no tuvieron descendencia. Del vientre de Satya nacieron los Satyas, que tuvieron un hijo llamado Artasiti. Marutvamscha jayantascha marutvatya babutvatuhu jayanto vasudevamscha upendra itiyam viduhu. Los dos hijos nacidos del vientre de Marutvati fueron Marutvan y Jayanta. Jayanta, que es una expansión del señor Vasudev, es conocido con el nombre de Upendra. Maujurtika devagana muhurtayaschayaknire yeva ipalam prayachanti putanam svasvakalacham. Los semidioses llamados Maujurtikas nacieron del vientre de Mujurta. Esos semidioses entregan a las entidades vivientes los resultados de las acciones que realizan en sus respectivos momentos. Es decir, está hablando aquí de generación de población a un nivel cósmico superior al humano. Son humanos, pero en el estado de semidioses, seres muy poderosos que controlan diferentes funciones universales en base al poder que Krishna, que Narayana, les ha otorgado. Sankalpa yastu sankalpa kama sankalpa yasmritaha vasavostao vasoputras tesham namani meshrinu drona prano druvor koknir dosho vasturvi bhavasu dronasya bhimate patnya harsha shoka bayadaya. El hijo de Sankalpa se llamó Sankalpa, y de él nació el deseo de disfrute. Los hijos de Vasu fueron conocidos como los ocho Vasus. Deja que te diga sus nombres: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu y Vibhavasu. De Abhimati, la esposa del Vasu, llamado Drona, fueron generados Harsha, Shoka y Vaya, con sus demás hermanos. Pranasyorjasvati Varya Sahayu Puro Yavaha Dhruvasya Varya Dharanir Asuta Vivita Puraha. Urjasvati, la esposa de Prana, fue madre de tres hijos, Saha, Ayus y Puroyava. La esposa de Dhruva fue Dharani, y de su vientre nacieron las ciudades. Arkasya Vasana Varya Putastarshada Yasmrita Akner Varya Vasurdhara Putra Dravina Kadaya. Del vientre de Vasana, la esposa de Arka, nacieron muchos hijos, encabezados por Tarsha. Dara, la esposa del Vasu Agni, fue madre de muchos hijos, comenzando con Dravinaka. Se podría surgir la pregunta: ¿cómo puede ser que del vientre de una mujer salgan las ciudades? Se podría plantear la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que del cerebro
de un arquitecto salga de Gaudí, por ejemplo, el cerebro y el corazón de Gaudí, salga la Sagrada Familia. Hay muchas cosas que no son, que son más, tienen mayor profundidad que lo que aparece, lo que se percibe externamente o lo que se habla. Skandascha kritika putro yevisha kadayastata doshasya sarvari putra De Kritika, otra esposa de Agni, nació Skanda, Kartikeya, el principal de cuyos hijos fue Vishakha, del vientre de Sarvari, la esposa del Vasu Dosha, nació Shishumara, una expansión de la suprema personalidad de Dios. Vastorangirasi putro Vishvakarma kritipati tato manuschakshushoput Vishvesatyamanosutaha. De Angirasi, la esposa del Vasu llamado Vastu, nació el gran arquitecto Vishvakarma. Vishvakarma se casó con Akriti, de quien nació el Manu Chakshusha. Los hijos de Manu fueron los Vishvadevas y los Satyas. Vibhavasura Ashutosha Vyushtam Rochi Samatapam Panchayamo Tabhutani Usha, la esposa de Vibhavasu, fue madre de tres hijos, Vyushta, Rochisha y Atapa. De Atapa nació Panchayama, la duración del día, que trae el despertar de las actividades materiales de todas las entidades vivientes. Aunque no lo percibamos a simple vista, todo está controlado por seres superiores. No solamente, claro, Krishna es el controlador último, Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna Govinda es la causa de todas las causas y es el controlador último, pero él tiene a otros controladores que trabajan para él. Ese es Dios. Dios no tiene nada que hacer por sí mismo, sino que tiene a gente que realiza el trabajo. Y, por ejemplo, para algo que podemos percibir claramente acerca del control superior, sabemos que la luna influencia la mente, ¿verdad? Cuando la luna crece, nosotros, nuestras mentes también se ponen más activas. ¿Es así o no? Cuando alguien lo tiene demasiado extremo, se dice, este es lunático, porque la luna le influencia. Te influencia demasiado, pero ciertamente la luna influencia todas las mentes porque el Devata que controla la luna es la deidad regente de la mente, también de las mareas del océano que suben y bajan de formas increíbles. De hecho, a veces, si no tienes cuidado, en algunas partes del planeta, si te vas a pasear al lado de la playa y no tienes cuidado, la marea te puede llevar. Entonces, y todo eso viene movido por la luna. Hay seres superiores que controlan también las funciones de nuestros sentidos. Existe el macrocosmos y el microcosmos en nuestros cuerpos materiales. Sarupashuta bhutasya pariya rudramscha kotishaha raivato Ama Ugro Briksha Kapihi, Ajay Kapat Ahir Bratno, Bahurupo Mahaniti, Rudrasya Parshadaschanye, Gora Pretavinayakaha. Sarupa, la esposa de Buta,
trajo al mundo a los 10 millones de rudras, de entre ellos los 11 rudras principales. Los rudras son expansiones del señor Shiva. Los 11 rudras principales fueron Raivata, Aja, Baba, Bhima, Vama, Ugra, Vrishakapi, Ajay Kapat, Ahirbratna, Bahurupa y Mahan. Sus compañeros, los duendes y los fantasmas que inspiran gran terror, nacieron de la otra esposa de Buta. Un significado corto, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur comenta que Buta tuvo dos esposas. Una de ellas, Sarupa, trajo al mundo a los 11 rudras, mientras que la otra fue madre de sus acompañantes, los fantasmas y los duendes. Prayapaterangirasa svata patni pitrinata atarvangira samvedam putatvechakarot sati. El Prayapati Angira tuvo dos esposas, Svada y Sati. Svada aceptó por hijos a todos los pitas. Y Sati hizo lo mismo con la Tarvangirasa Veda. Krishasvorchishibaryayam dhumaketum majijanat vichanayam vedashiro Devalam Vayunam Manum. También Krishasva tuvo dos esposas llamadas Archis y Dishana. En el vientre de Archis engendró a Dhumaketu y en Dishana engendró cuatro hijos: Vedashira, Devala, Vayuna y Manu. Tarkasya vinata kadru patangi yamini ticha patangya suta patagan yamini shalaban atha chuparna suta garudam sakshat yagyesha vahanam surya sutam anurum cha kadrur naganane kashaha. Kasyapa, también llamado Tarksya, tuvo cuatro esposas: Vinata, Suparna, Kadru, Patangi y Yamini. Patangi trajo al mundo muchas especies de aves y Yamini dio a luz a las langostas. Vinata, Suparna, es otro nombre de Vinata, es la madre de Garuda, la montura del señor Vishnu, y de Anuru o Aruna, el auriga del dios del sol, el auriga del dios del sol. Kadru fue madre de distintos tipos de serpientes. Kritikadini nakshatran indopatnyastu bharata nakshashapat sonapatyas tasu yaksmagrahardita. Oh, Maharaj Pariksit, el mejor de los Bharatas, el dios de la luna tuvo por esposas a todas las constelaciones encabezadas por Kritika. Sin embargo, Prajapati Daksha lo había maldecido con una enfermedad que causaba su progresiva destrucción. Parece que Daksha tiene mal genio, siempre está maldiciendo a gente. De modo que no pudo engendrar hijos en ninguna de sus esposas. Significado: llevado de un apego excesivo por Rohini, el dios de la luna descuidó a sus otras esposas. Por eso Daksha, al ver a sus hijas desconsoladas, se enfadó con él y lo maldijo. Bien, estos son los versos que nos tocaba leer hasta hoy. Vamos a ver ahora esta sección
que parece increíble cómo lo procesamos, cómo lo entendemos desde un cuerpo de terrícola, ¿verdad? Con cómo funcionan, cómo ocurrieron estas cosas. Vamos a ver qué tiene que ver con los temas del Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, dice el segundo canto, incluye 10 temas. ¿Estáis familiarizados con los temas del Bhagavatam? Aparte de Maharaj, ¿quiénes estáis familiarizados? Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces podéis decir uno cada uno y vamos. Hay 10 temas. A ver, vamos a. El verso sánscrito dice: Atta sargo visargascha sthanam poshanamuttaya mamvantare shanukata niroto muktirashraya. Vamos a ver tema por tema. El primero, sarga. Creación. Vale, muy bien. Segundo tema, visarga. Creación secundaria. Y de hecho, lo que estamos leyendo ahora entraría en esa categoría, partes de la creación secundaria, los prayapatis que están poblando el universo con diferentes formas de vida. Sthanam, la situación planetaria, los sistemas planetarios o los distintos lugares donde las entidades vivientes encarnadas residimos. Poshanam, la protección del Señor para todas las almas, para todos los seres vivos. Uttaya o Uti, el ímpetu creativo que se refiere a los deseos de las entidades vivientes que les impulsan o nos impulsan a realizar actividades y a enredarnos en nuestros distintos karmas y sus reacciones. Manvantara, los periodos universales regidos por los manus, personalidades regentes de los seres humanos. Ishanukata, la ciencia de Dios o los temas que tratan sobre el Señor Supremo y sus devotos. Nirodha. Nirodha significa así la aniquilación de la manifestación cósmica. Se describen diferentes tipos de aniquilación. Algunas son parciales en el universo, otras son totales en los universos materiales, y otra que es todavía más importante es la aniquilación de los elementos materiales por parte del alma que está, digamos, cerrando el ciclo de los nacimientos y muertes repetidos, cuando va revirtiendo el proceso de condicionamiento. El alma, somos seres eternos, almas, que tenemos ahora cuerpos materiales, muchas coberturas, que se han generado a partir de nuestra actitud y conciencia separada de Krishna. Conforme nos separamos de Krishna, vamos generando más coberturas. Nirodha también, una de las definiciones, es el proceso de revertir esas coberturas que se han generado, revertirlo para llegar al estado del alma pura, el alma eterna, separada de la identificación con los cuerpos materiales. Mukti, liberación del ciclo de nacimientos y muertes, al situarnos en la posición constitucional eterna como sirvientes de Krishna, y Ashraya, el refugio. ¿Y cuál es el refugio? Krishna es el refugio supremo. El Bhagavatam explica que los primeros 9 temas
tienen como meta revelar el tema final, que es Krishna, Krishna el Ashraya. Es decir, se nos está contando todo esto para conectar nuestras raíces, en este caso materiales. Aquí se está hablando de nuestros ancestros. Si echamos marcha atrás, ¿quién conoce a su tatarabuelo aquí? ¿Sí? ¿Conociste a tu tatarabuelo? No, personalmente no, por información. Te contaron algo. Ajá. Pero normalmente el. ¿Y después del tatarabuelo qué hay? ¿Cómo se dice? ¿Tatarabuelo? Tatara, tatarabuelo. Menos todavía. Pero si seguimos marcha atrás, llegamos hasta Brahma, que es el creador, que es el padre de los Prayapatis que vienen después. De los Prayapatis vienen todas estas generaciones. Y nosotros en algún momento tenemos alguna conexión con alguno de estos, de estas personalidades, ¿verdad? Es decir, que hay una conexión que está ahí desde el punto de vista actual y por tanto se establece la conexión de esos temas que nos tocan de alguna manera y es importante el reconocerlos y el valorarlos porque están ahí por algo. Y el conectar todo esto con Krishna. En última instancia, todos estos temas se originan en Krishna. Krishna es el origen de Brahma. Brahma produce la creación secundaria y ahí se desarrollan los sistemas planetarios y nosotros somos parte o estamos residiendo en esos lugares. Y necesitamos, realmente necesitamos refugio, ¿verdad? ¿No buscamos refugio todos? Siempre en la vida buscamos refugio a través de las relaciones, a través de los lugares de residencia, a través de los familiares, a través los maestros espirituales. Siempre estamos buscando una guía y una protección. Porque sin refugio, ¿cómo estamos? Desprotegidos, desamparados, perdidos, estamos desubicados. Hoy en día ahora está de moda el buscar la ubicación, ¿verdad? Con los aparatos, con los móviles, buscar la ubicación geográfica y mandarle la ubicación a otro. Pero muchas veces la mayoría de las almas que estamos dando tumbos en el mundo material estamos desubicados y tenemos que ubicarnos. Para ubicarnos, tenemos que entender quién soy yo. Soy un ser espiritual eterno, distinto del cuerpo material. ¿Qué es la naturaleza material? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta naturaleza material? Que a menudo la llamamos la madre naturaleza. ¿Y qué relación tenemos? ¿Quiénes somos en relación con la naturaleza material? La naturaleza material nos está suministrando todo lo que necesitamos para poder funcionar aquí, ¿verdad? Si la madre naturaleza no nos da agua, luz, todo lo necesario, aire, no podemos ni siquiera existir aquí. Entonces ubicarnos y ver que somos pequeñitos en comparación con el todo. Normalmente lo que se nos enseña en la cultura ignorante contemporánea, es un tanto contradictorio hablar de cultura ignorante, pero bueno, a ver,
existen esos valores ignorantes, se nos enseña a pensar que nosotros somos el centro de todo. Cuando en realidad no somos más que una chispa, una pequeña chispa en el todo. Una chispa en el fuego es importante, pero no deja de ser una chispa. No la idea de que somos el regalo de Dios para el mundo, que es lo que se nos enseña muchas veces. Somos una chispa que si no estuviéramos, la vida continuaría. La vida continúa. Claro, estamos porque estamos llamados a llevar a cabo un servicio. Y luego también, ¿cuál es la relación que tenemos con Krishna, con Dios? En la Bhagavad Gita, Krishna es escrito como el padre que aporta la simiente. Aham bija pradapita. Dice que la naturaleza material es la madre. En el vientre de la madre naturaleza se generan todas las especies de vida. Y aquí en el Bhagavatam se nos están dando algunos detalles más de cómo se generan. Pero eso ocurre en el vientre de la madre naturaleza. Y nosotros somos uno de sus incontables hijos. Y Krishna dice, Aham bija pradapita, yo soy el padre que aporta la simiente. Entonces, cuando entendemos la relación que tenemos con Krishna, ¿quién es Krishna? ¿Qué relación tenemos con él? ¿Quién o qué es la naturaleza material? ¿Y qué relación tenemos con ella? Y también, ¿qué relación tenemos con las demás entidades vivientes, con los demás seres? Ahí podemos ubicarnos y podemos empezar a actuar de una forma funcional, en lugar de actuar como ocurre en la era de Kali, es muy típico que actuamos de formas disfuncionales, ¿verdad? Hoy en día las familias, las sociedades, las comunidades tienden a ser muy disfuncionales. Es debido a la influencia de la era de Kali, en la que predomina avidya o la ignorancia. Entonces, con la ignorancia lo que produce es caos, el no saber cómo actuar o cómo responder a las cosas que suceden. Así que estamos en esta sección que está describiendo las hijas de Daksha como parte del Visarga o la creación secundaria, para llevarnos a narrativas como la que viene pronto en los siguientes capítulos, narrativas que describen el cómo relacionarse con Krishna y cómo funcionan las cosas en el universo desde un punto de vista consciente de Krishna. La historia que se va a contar más adelante de Vritrasura, el hijo de Tuasta, que se ha mencionado al principio del capítulo, se cuenta para enseñarnos que incluso si hemos nacido en la era de Kali, en condiciones difíciles desde el punto de vista espiritual, existe la posibilidad de alcanzar el servicio devocional puro y la liberación del ciclo de repetidos nacimientos y muertes. Esas son algunas reflexiones sobre la sección de hoy en relación con el Bhagavatam. Si queréis hacer comentarios o preguntas. Manuel, esta descripción que se está dando es sobre el universo en el que nosotros estamos. O sea, ¿se podría decir que hay un Bhagavatam para cada universo? Porque aquí se habla de un Brahma, que es el Brahma, supongo que es el Brahma de este universo. Después se sabe que hay muchos Brahma, como hay muchos universos. Entonces,
hay diferentes descripciones que da diferentes Bhagavatam para cada universo, o hay un solo Bhagavatam? O sea, Bhagavatam significa la glorificación de Krishna que llevan a cabo los Bhagavatas o los devotos puros de Krishna. Y el Bhagavatam a veces se manifiesta en cuatro versos, como lo vemos en el segundo canto del Bhagavatam, que son los versos semilla del Bhagavatam, o se manifiestan en 18.000 versos, como lo tenemos aquí, y Srila Prabhupada dice en uno de los significados, o se puede manifestar en 1.000.000 de versos. En realidad el Bhagavatam es uno, pero se puede manifestar en diferentes lugares y de diferentes maneras. Es como, por ejemplo, todos los días hay muchas clases de Srimad Bhagavatam que se están recitando, hablando, en diferentes templos de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Todo es Bhagavatam, es uno, pero son muchas expresiones del mismo Bhagavatam. Maharaj. These descriptions are all within this one, usually within this one day of Brahma. You know? What to speak of different universes, even every day of Brahma. Yes, very good. Thank you, Maharaj. Se dice, Maharaj, que esas descripciones normalmente están centradas en un día de Brahma. Ni siquiera toda la duración del universo. Un día universal. Es decir, que hablar de otros universos. Ya dice que ya tenemos bastante con un día de Brahma aquí. Con lo pequeñitos que somos, no necesitamos más. Es como una hormiga. Había un pequeño insecto que estaba caminando por el pasillo del ashram arriba. Y para el insecto, ese territorio ya es bastante como para pensar en lo que pasa en casa de Madhurialila Mataji. Para el insecto está bien lejos, ¿no? Se podría hablar, pero no le es relevante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7 different points. 7 puntos diferentes tiene Maharaj. Si eres un gurú iniciador, que hay muchos nombres que puedes sacar de aquí para dar a los discípulos. Y la página web vedabase.io. Puedes seleccionar en esa página web diferentes formas de ver el Bhagavatam. Se titula Visión Avanzada. Y lo que puedes hacer entonces, puedes eliminar todo excepto los significados, los comentarios. Y puedes mirar el capítulo entero y puedes ver cuántos significados hay en el capítulo, el tamaño que tienen. Un capítulo como este, cuando haces esto, queda mucho más claro. Estas diferentes personas en otros Puranas puede que se narren historias largas sobre estas personas. La historia de Vritrasura si recuerdo correctamente, está en el Rig Veda. La historia de Vritrasura. So,
Shukadeva Goswami está colectando narraciones de diferentes fuentes. Para comunicar las perspectivas a Maharaj Parikshit. No está tratando de comunicar tanto la información, sino que lo que quiere comunicar es una actitud, una conciencia, una perspectiva. Siempre aprendo cosas nuevas de las clases del Bhagavatam. Por ejemplo, se menciona que Bhishma es uno de los ocho Vasus. Y normalmente que nadie sabe quiénes son estos Vasus. Pero hoy, por ejemplo, en esta sección se aclara quiénes son estos Vasus. Y un punto muy importante es la descripción de todas estas especies que nacen. Especialmente si estamos tratando de comunicar esto a personas educadas científicamente. Primero Daksha tuvo 10.000 hijos. 1.000. Luego tuvo 1.000 más. Y dice que Kadru fue la madre de todas las serpientes. Si les cuentas esto a una persona común educada científicamente, te va a decir, esto es un cuento de hadas para gente ignorante. Pero necesitamos entender, como explicábamos en el ejemplo de un pequeño insecto y su territorio, esas cosas están ocurriendo en niveles más sutiles de existencia. El arquitecto ha dibujado el plano para este edificio. Está utilizando un lápiz. Y a alguien no le gusta algunas de las habitaciones. Con su goma, puede eliminar una sección entera del edificio con la goma de borrar. En sueños. Experimentamos todas estas cosas. Puede que experimentamos convertirnos en la madre de las serpientes. A niveles sutiles experimentamos este tipo de cosas. Y el nivel sutil es más sustancial que el nivel denso. Y finalmente, en la historia de la ciencia, hubo una gran competición entre los filósofos mecánicos, mecanicistas, y los filósofos químicos. Y los mecanicistas ganaron. La física, se volvieron físicos y científicos de este tipo. Y los alquimistas
perdieron importancia. Tienen diferentes visiones de la realidad. La descripción que se da aquí está muy en concordancia con la visión alquimista. Es un área muy buena. La historia, la naturaleza de la ciencia y de la historia del Bhagavatam. Así que te puedes volver la madre de todas las serpientes. Ha comentado Maharaj, que si los científicos conocen todo esto, pueden pensar que es un sueño o algo así. Pero entonces podríamos decir lo mismo de ellos. Podríamos decir que los científicos entonces, ¿cómo vamos a creer que hubo una explosión y que no de tantos grados y luego salieron unos átomos y luego se generaron? ¿Cómo vamos? ¿Ese no es un sueño también? Sí, se podría usar el argumento. Puedes hacer una como un partido de ping pong, ¿no? Le devuelves la pelota. Marta Julián. He's saying that we could use, scientists could say all these are fairy tales, and we could give back the ball to them by saying that the idea of the Big Bang and the explosion, how everything became generated from a cosmical explosion, how it's also a dream. So I was saying, yes, we can play ping pong with them. Al comienzo, la teoría del Big Bang, Fred Hoyle es el científico que inició esa teoría. Decía que todo venía de un chunk, que es como la sopa cósmica. No. Chunk es el pedazo. ¿Un? Pedazo, ok. Pero eso no es un título muy distinguido. Ahora el pedazo, el chunk, tiene otro nombre. Le llaman la singularidad. Ya no es el pedazo, es la singularidad. Y podemos conectarlo con la filosofía védica. De hecho, uno de los seis sistemas filosóficos es Vaisheshika, que es la filosofía de la singularidad. O sea, que se pueden establecer conexiones y tener un diálogo, no solamente un partido de ping-pong, de argumentar, sino un diálogo y buscar los puntos en común, que son muchos. Bata Julián, si quieres. Un comentario sobre la actitud, ¿no? Es algo muy importante, incluso a la hora en la que nos levantamos, ¿no? Me levanto con una actitud materialista, me levanto con una actitud devocional. ¿Qué actitud tengo con el vecino de enfrente? ¿Qué actitud tengo con el devoto de abajo? ¿Con el devoto de arriba? Deberíamos de darnos cuenta que la actitud es algo muy importante en nuestra persona. Sí, Srila Prabhupada dice en el Néctar de la Instrucción que el avance en el proceso de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. Y eso prácticamente se aplica a todo, en la vida espiritual, en las relaciones personales, según la actitud, ahí podemos tener éxito o no tenerlo. Si la actitud es la adecuada, habrá más éxito que si es inadecuada. Y el éxito no se mide en lo que pasa por fuera, sino sobre todo en lo que pasa por dentro.
Bien, es la hora de terminar. Muchas gracias. Srila Prabhupada de aquí, ya. Gracias.